Che, el primero del día. No alcanzamos a armar nosotros. Todavía no armamos la línea, Coco. Tengo la línea de armar y vos también. Soltame esta. Las dos líneas, por armar y ya Amadeo ya clavando el primer peje. Viene, amigo, bien. Bárbaro. Ahí estamos viendo un pique en la primer boya. Está desplazándose de costado, pero va muy lento. Está muy fría la mañana. Arrancando el día, Coco. Arrancando. Uno de los fríos más grandes que han caído últimamente, pero la laguna Altos Verdes por ahora sigue picando y muy bien. Recién entramos con agua helada, diríamos, y los pejerreyes están a la orden del día, Pique en vivo. Ahí vemos la Conolon cómo trabaja una caña. Espectacular, muy buscada por varios pescadores. Para lisas, para pejerrey. La caña de tres tramos enchufable y dos punteros. Y el reel, bueno, la joya de Abu García, el MGX de carbono. Perfil bajo, una locura. Y bueno, el pescadito de la laguna Altos Verdes, el primero del día. Muy lindo, para empezar el día en esta mañana congelada, digamos. ¿Eh, Coquito? Lindo pescadito para arrancar. Muy bueno, muy bueno. Así arrancamos el día en la laguna Altos Verdes. Coco, otro pescadín. Otro lindo, va mejorando. Va mejorando. Y se va calentando, ahora sale el solcito, se va a poner más lindo todavía. Mirá, fíjate. Fíjate qué pescadito. Una hermosura en Altos Verdes. Disfrutando esta mañana, tomando unos mates. Están helados los pescados, no se mueven, mirá. Están helados, es verdad. No se mueven. Vamos a moverlo un poquito, ahí está. Y muy cerquita de Buenos Aires. Cerquita. Eso es lo más importante. Lo importante. Y, amigo. Estás bien, encapuchado, amigo. Acá. A la mañana, amigo. Bueno, tomate un matecito. Va. Salud, amigo. Con olor a pejerrey. La del medio ahora. Dejamos el carrete libre para que fluya el multi sin resistencia y ahí la bollita trabaje mejor. No encuentre resistencia el pejerrey. Vemos que lleva tranquilo y bueno, hace que trague un poquito más en estos días de frío que están más remisos para picar. Lo dejamos comer bien, llegó y bueno. Luego vino el cañazo. Unos 50 centímetros de brazolada, arrancando la mañana con este frío terrible. Coco, mostranos las líneas que elegís vos. Para mí, mi boya preferida. Sí. Esta.
ver. ¿Qué es esto? ¿Una boya zanahoria? Una boya zanahoria de plástico. Como las que usamos en el mar para pescar pejerrey. Exacto. Con paternoster. Exacto. ¿Y qué más? Y trampa. Unos embocitos y yo. Trampa para este momento así, que está bravo. O sea, es corrediza. Corrediza. La boya principal y la yo-yo también. Todo igual. La chiquita también. Todo junto. Que no sienta resistencia. Bien. Recién ahí cuando mueve lo dejas comer bien. Exacto, lo dejamos comer y después lo sacamos. O sea, tres bollitas zanahoria. Nada más. Tres bollas zanahorias plásticas. Ahí vemos la madre bien separada. ¿Cuánto tenés de boya y boya? 1,90. 1,90 de separación entre boya y boya. Tres bollitas. Ahí está la tercera. Se asoma. El mate y los bizcochitos. Y bueno, la forma de pescar de coco que le da muy buen resultado acá en Altos Verdes. Se conformen con eso que no hay pique, no es que a veces no hay pique, hay que buscar el pique, hay que trabajar, buscar qué tipo de línea rinde mejor. Y bueno, hoy en Altos Verdes con un frío muy muy fuerte, pescando lindos pejerreyes muy cerquita de Capital. Mediodía de pesca la pasamos muy bien, muy bien, trabajando, moviendo las profundidades de las brazoladas, pero bueno, buscándole la vuelta pescamos muy bien. Pique en la primer boya, ahí estamos viendo, está arrastrando hacia la izquierda, ahí está, muy bien, otro más, en este bajo, muy lindo pescado. Muy lindo, ya salió el sol con más fuerza, nos sacamos las camperas y seguimos clavando estos pescaditos hermosos acá en Altos Verdes. Una barbaridad, muy gordito, miren qué lindo. Bien, Rubén. Mostrámelo a la cámara. Qué buen bicho. Qué buen bicho, che. Mirá el chino jugador de ping-pong. Cómo nos marcó la boya que hay que usar. Muy buen pescado, aparte. Hermoso, Rubén. Bien, Bien con la elección de la línea. Hoy en un día súper planchado, Coco. Muy difícil. Hay que buscar el lugar. ¿Ahora dónde vinimos? Ahora vinimos a Calo Playo. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo que cuando está planchado siempre busquen cerquita de la orilla, tratar de hacer el menos ruido posible y bueno, y aguantarlo y hacer las cosas tranquilo, con paciencia nomás. Mediodía de pesca fantástico, la verdad hicimos que la pesca. Para el día que hizo, un lujo. Con agua planchada, sin viento, frío, mucho frío. Mucho frío, la verdad que mucho frío. Tres días, cuatro días de frío fuerte. Helada. Y bueno, hace que se aletargue un poquito el pejerrey. Y lo frena un poquito. Esto va a llevar unos días hasta que se acomode, pero no, ya está empezando. Ya empezó a picar de nuevo. Igualmente, en medio día de pesca fue una salida fugaz, en la cual, como decía, pocas horas de pesca nos dio bastante pescadito y algunos bastante gordos. De buen tamaño. Demasiado lindo para el día que hizo. Yo lo que le recomiendo, como una recomendación mía, es que lo que viene con embarcaciones propias, no tengo nada que ver con el pesquero, aclaro de entrada, yo tengo mis lanchas nada más, pero lo que viene con embarcaciones propias, por ahí que tengan cuidado, porque un vientito, se puede levantar un vientito medio respetable y se puede poner bravo. Se pica bastante. Sí, se pone lindo. Laguna Altos Verdes, amigos, vengan, llámenlo a Coco. ¿Cuántas lanchas tenés en alquiler? Acá tenemos 8 lanchas. ¿Trackers? Todos trackers grandes, de 6,40 metros, con motor de 40 caballos. Y bueno, los alquilamos con guía y sin guía. Perfecto. Bueno, listo, Coquito. Hasta otro día y con viento quizás. Con viento.